Muy buenas noches a todos los que nos visitan el día de hoy a través de nuestro portal, ya sea en Facebook o en YouTube. Gracias por haberse conectado a un servicio más en línea de nuestra iglesia. Quiero aprovechar la oportunidad para poder saludar a todos los papitos que el día de hoy están conectados en línea. Un feliz Día del Padre para cada uno de ellos. Ahora sí, quiero contarte que ya de ahí vamos a empezar un nuevo grupo de conexión. Recuerda que nuestros grupos de conexión ya han empezado y tenemos uno más que inicia este viernes 23 de mayo. Despierta tu potencial, así que desde ya te puedes inscribir. Todavía tenemos vacantes, así que inscríbete en el link que está apareciendo en este momento en pantalla. También el próximo domingo, domingo 25 de mayo, tenemos nuestro ADN. Esta tarde de voluntarios, si tú recién te quieres integrar a la iglesia, saber un poco más, también si quieres hacer un poco de camaradería con todos nosotros, te invitamos a nuestra tarde de ADN a las 2:30 de la tarde en nuestro local de Miraflores. Recuerda poder inscribirte en el link que está apareciendo en pantalla. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra serie Peón. Aquellas personas que dan ese paso adelante hacia algo importante, hacia algo grande. Así que puedes seguir las notas del mensaje en potentialperú.info, descargar todas las notas y luego enviarlas a tu correo para que las puedas revisar en la semana. Ahora sí, prepara tu corazón ahí donde estás porque tenemos una espectacular prédica. In the game of chess, the pawn is the lowest ranked piece on the board, yet it plays a crucial role. It can control the pace of the game and lock down areas of the board, but it comes at a price. In this game, the pawn represents the truth that taking risks is dangerous. With each uncertain step, doubt weighs heavy. Sacrifice and loss echo through the air. But I know that facing the abyss brings true change. I am underestimated, but they do not see the power within me waiting to emerge. So let us embrace risk. Let us venture into the unknown where we discover true power. Estoy super emocionado de estar aquí hoy. Estoy usando mi camiseta de Kachuk. No sé si saben esto, pero los Florida Panthers han estado en la Copa Stanley. Han estado jugando los últimos días. Supongo que no hay fanáticos de los Panthers. Está bien, yo soy fanático de los Panthers. Yo estoy bien emocionado. Lo sé, anoche fue un poco difícil. Estoy de acuerdo. Lo que me encanta sobre el hockey es que dura lo que necesite para tener un ganador. Hubo un partido que fue hace poco, en las finales de la Conferencia del Este, los Panthers contra los Hurricanes. Y el partido se fue a 4 tiempos extra. Duró hasta las 2:30 de la mañana. Me quedé despierto para los 4 tiempos extra. Estaba como, no me voy a perder esto. Necesito saber quién va a ser el ganador y quién va a ser el perdedor. Me encanta eso. Me encanta eso sobre los deportes. Competición. Al final del día habrá alguien que gana y alguien que pierde. Pero ¿saben lo que es una locura sobre el ajedrez? Estamos en esta serie de Peón, hemos hablado sobre el ajedrez. ¿Saben lo que me sorprende sobre el ajedrez? Es que en el nivel más alto posible, puedes terminar empatado. Puedes terminar el juego donde nadie ganó y nadie perdió. Mi esposa es brasilera. Entonces, al casarme con ella, rápidamente aprendí que el fútbol no es un deporte, es un estilo de vida. Entonces, vimos la Copa Mundial, vimos a Brasil perder, y todas esas locuras que suceden. Lo que es una locura para mí, esto no tiene sentido. En varios niveles de fútbol, puedes terminar el partido en empate, donde nadie regresa a casa un perdedor y nadie regresa a casa un ganador. Eso me sorprende, no lo entiendo, no tiene sentido. De hecho, me recuerda de una historia de mi hermano y yo cuando éramos pequeños. El pastor Tyler, lo acaban de ver hace un momento, es genial. Pero no siempre ha sido tan genial como lo es ahora. Él se convirtió en eso. No es quien era naturalmente. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, típico de los hermanos, siempre estábamos compitiendo, yendo de aquí y allí. Siempre nos retábamos el uno al otro.
ya sea en deportes, videojuegos o lo que sea. Yo a menudo ganaba. Voy a decirlo, tengo el poder, él no. No puede decir nada para argumentar. Pero yo recuerdo que un día estamos jugando Xbox, estamos compitiendo y él está recibiendo una paliza. No puede conmigo. Es vergonzoso. ¿Saben cuando compites con alguien, lo estás destrozando y empieza a frustrarse? Lo que debí haber hecho en ese momento, si soy una persona madura, lo cual no era, debí haber decidido, paremos aquí, terminemos esto, porque no va a ir bien. Pero en vez de eso, empuje un poco más. Empiezo a reírme, lo cual hace que él se enoje más y más. Estamos compitiendo hasta el punto donde supongo que ya era suficiente para él, y arranca ambos controles del Xbox y los lanza en el closet. Y dice esto, palabra por palabra, si yo no puedo ganar, nadie va a ganar. Recuerdo haber estado en shock. Está bien enojado sobre este juego. Está a punto de enloquecer. Dijo, si yo no puedo ganar, nadie va a ganar. Me sorprende que en los deportes profesionales hay dos deportes donde puedes hacer eso. Puedes decir, si yo no voy a ganar, nadie va a ganar este juego. En ajedrez, lo que a menudo sucede es que termina en empate cuando una persona tiene pocas piezas, normalmente solo el rey, se dan cuenta que están en una posición donde ganar no es una opción para ellos. Entonces, la única opción que tiene es tomar la última pieza que tiene y tratar de llevarla a la esquina para causar un tablas por ahogado, un empate. Mientras pensamos sobre eso, lo que es interesante es que a menudo en la vida hacemos la misma cosa con Dios. Cuando decidimos confiar en Dios, entendemos que hay piezas de ajedrez, piezas de nuestra vida que tenemos que darle a Él. Hay aspectos de nuestra vida que tenemos que entregarle a Él. ¿Dónde paso mis fines de semana? Es simple, ¿cierto? Después de aceptar a Cristo, se entiende. Ahora voy a la iglesia los fines de semana. Solía ir a la discoteca. Ahora es diferente. Se lo he entregado a Él. Las personas con las que pasas el tiempo. Ahora es diferente. He entregado eso a Dios. Lo que he descubierto es que nos gusta estar en tablas por ahogado con Dios. Nos gusta darle a Dios varias de nuestras piezas, pero hay uno o dos que nos queremos quedar. Es como, aún no estoy listo para darle esa pieza. Dios, aún no estoy dispuesto a darte todas las piezas que tengo. Quiero quedarme con esta última. Por causa de eso, terminamos en un lugar donde estamos como, Dios, ¿por qué no te moviste? Siento como si no gané el juego. Siento como si todas las cosas de las que hablaste nunca sucedieron en mi vida. Todas estas cosas por las que estaba orando, todo el éxito que esperaba que iba a suceder contigo, no ha pasado. Creo que es porque nos estamos aferrando a una pieza. Le hemos dado a Dios la mayoría de nuestra vida, pero no toda nuestra vida. Quiero hablar sobre algunas de esas áreas que tendemos a quedarnos y no entregar a Dios. Algunas de esas áreas donde tendemos a tratar de mantener en la esquina. Tratamos de terminar en tablas por ahogado con Dios. La primera pieza que tratamos de quedarnos es las relaciones. Esta es una que creo que es bien desafiante trabajar. En 2 Corintios 6, lo que Pablo dice es, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión debe tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Ahora, algo para que sepan. Me tomó 6 años para terminar la secundaria. No me gradué de la universidad. Entonces, cuando leí este versículo, no sabía lo que significaba. Estaba como, ¿qué es yunta? La única yunta que conozco es lo que llamo a mis amigos. Así que no estaba seguro de lo que eso significaba. Lo busqué en Google, encontré una foto del yugo del que está hablando. Ahora, si tal vez no estás tan bien educado, al igual a mí, voy a explicarles esto. Ese yugo, lo que hacían es poner 2 bueyes juntos porque quieres que jalen más peso de lo que solo un buey puede jalar. Querías que jalen una carretilla, un arado, sea lo que sea detrás del buey, pero uno no era suficiente. Era mucho peso, ese buey se cansaba, era mucho. Así que ponías 2, los juntabas con el yugo para jalar ese peso. Pero había un problema.
Si ponías dos bueyes juntos, tenían que ser similares. No podías usar uno que era bien débil y uno que era bien fuerte. Porque en cuanto los bueyes no están en la misma página, se vuelve más agotador que si lo hacen solo. Lo que Pablo dice es, cuando eliges caminar de mano con alguien que no cree las mismas cosas que tú crees, hace la misma cosa con tu vida. Lo que hacemos cuando elegimos caminar de mano con alguien que no confía en Cristo, entiendan que hay un peso que cargar como cristiano. No tengo que decirles eso. Todo aquí que ha decidido confiar en Cristo, sabes que hay un peso que viene con eso. Es pesado, es desafiante. Sabemos que lo bueno pesa más que lo malo, pero eso no significa que no hay luchas. En cuanto confías en Cristo, tus amigos tienen que cambiar. Donde gastas tu dinero, donde pasas tu tiempo, donde pasas tu energía, hay mucho peso que cargar. Cuando decidimos, voy a traer a alguien conmigo que no va a cargar ese mismo peso, ahora no solo estás cargando tu peso, el peso de ser un cristiano, también estás cargando su peso. Va a haber un momento donde será mucho peso para cargar, donde eventualmente va a causar que tengas que detenerte. Lo dejas ir o te detienes. Es por eso que es desafiante. Entras en una relación de matrimonio así, dejarlos ir ya no es una posibilidad. Entonces, ahora, tu única opción es, Dios hace alguna clase de milagro para permitir que puedas cargar esa clase de peso o vas a rendirte. Esas son tus únicas opciones. Si traes a un amigo en tu vida que no está persiguiendo, no solo está hablando sobre el matrimonio, no dice algo sobre el matrimonio, dice, no formes yunta con los incrédulos, creo que habla sobre amistades. Caminas de mano, caminas a través de tu vida con alguien que no cree las mismas cosas que tú. Va a causar que cargues más peso de lo que debes. La manera que fue creado hacer es, como dije, las personas deben acompañarnos para poder cargar más peso, para que puedas hacer más. Puedo contarles, cuando decidí casarme con mi esposa Jess, eso me permitió hacer más de lo que podía hacer solo. Con ella a mi costado, podemos hacer mucho más. Pero si formamos yunta con alguien que no cree lo que nosotros creemos, lo estás haciendo difícil para ti. ¿Qué estamos haciendo? Estamos escondiendo esta pieza. Es como, te escucho, pero solo no estoy... Le he dado mucho a Dios. Tiene todas mis otras piezas. No me queda nada aquí. Quiero aferrarme a esa última pieza. Como dije, salir en citas, matrimonio, amistades. Esas no son las únicas clases de relaciones que tenemos. Otra es la de padre. Algunos aquí tenemos hijos. Yo aún no tengo hijos, pero trabajar en youth, a menudo estoy cerca de ellos. Hay una familia que ha estado viniendo a youth durante las últimas semanas. Dejan a su hija en youth. Desde el principio nos dijeron, hey, ella no quiere estar aquí. No va a ser la adolescente más fácil que tendrás. Y no estamos mintiendo. Tienen la razón. Ella no quería estar ahí. Ella aún no quiere estar ahí. Ella no está emocionada sobre eso. Ella no lo disfruta. Cuando nuestros líderes van y hablan con ella, ella está como, solo quiero ir a algún lugar donde nadie me va a hablar. No quiero lidiar con las personas, no quiero lidiar con nada de eso. ¿Saben lo que es increíble sobre esto? Esta familia recién ha empezado a venir a la iglesia. Esa lucha que tienen que tener todos los fines de semana con su hija les da una buena razón para aferrarse a esa pieza. Todos los fines de semana tenemos que pelear con ella. No quiere ir, lo odia, no tiene amigos. Estoy cansado de tener esa pelea. Solo quiero aferrarme a esta pieza. Estoy agotado. Pero ¿saben lo que es increíble? La traen todos los fines de semana. No lo entiendo. No entiendo. Ella no quiere ir y sé. Pueden verlo en sus caras. Deben tener una pelea grande todos los fines de semana en el auto. Deben de estar discutiendo, pero por alguna razón han decidido, Dios, no importa lo que suceda, esa pieza es tuya. No estoy aferrándome a ella. No la guardo en la esquina. Dios, esa pieza es tuya.
Tenemos dos campamentos cerca, el de Kids y el de Youth. Puede que tengamos buenas razones para hacer que se sienta como, debo aferrarme a esta pieza. Pero Dios no puede transformar la pieza cuando nos aferramos a ella. Es imposible. La manera que lo veo es como pedirle a Dios que pinte una bella pintura, pero no le damos el lienzo para pintarlo. Es como, Dios, necesito que transformes mis hijos, pero aún estamos aferrándonos a ellos. ¿Saben lo que es increíble sobre esa familia? Su hija tiene un viaje por delante de ella. Va a tomar tiempo. Pero ¿saben lo que es increíble? Es que llegará un día donde podremos celebrar la transformación que ha sucedido en su vida. Y la razón por eso no es porque ella es mejor o porque ella es diferente. La única razón es porque esa familia ha decidido, Dios, estás tomando esta pieza. Dios, te estamos dando esta pieza a ti. A través de eso, tienen paz. No es que es fácil, no es que no hay retos, pero tienen paz porque saben que la pieza de su hija descansa con Dios. No se están aferrando a ella. ¿Saben? En cuanto a las relaciones, una pieza a la que a veces tendemos a aferrarnos es el resentimiento. Es una pieza común a la que nos gusta aferrarnos por cosas que han pasado en nuestro pasado, cosas que las personas nos han hecho, cosas que las personas nos han dicho. Es como, Dios quiere llevarnos al futuro, quiere llevarte a donde no puedes imaginarte, pero no podemos ir porque nos estamos aferrando a esta última pieza de resentimiento, de amargura. Es como, pero Carson, no entiendes. Lo que me dijo, lo que me hizo, estuvo mal. Tal vez es una experiencia de tu niñez a la que aún te estás aferrando. Dolió, estuvo mal y no debió haber pasado. Pero Dios dice, tienes que darme esa pieza. Ha sido suficiente tiempo. Entiendo que duele, entiendo que fue desafiante, entiendo todo eso, pero es hora de entregar esa pieza. Deja de tratar de quedar en tablas por ahogado. Otra pieza a la que tendemos a aferrarnos, fuera de las relaciones, es el dinero. Este es uno del cual hablamos mucho. Si has estado aquí durante los últimos meses, hemos estado hablando sobre Tempo Centurion. Siempre es interesante cómo durante la temporada de Tempo Centurion, durante esa temporada, hay menos personas aquí. He notado eso. Creo que es porque todos nosotros nos volvemos incómodos cuando el dinero es mencionado. No importa si es en la iglesia o en cualquier otro lugar, los amigos empiezan a hablar sobre cuánto ganan o lo que sea, solo se vuelve incómodo. Repito, ser parte de Youth, podemos ver el impacto de lo que pasa en el mundo, el impacto que tienen los adolescentes. No creo que esté loco al decir que nuestro mundo está loco en este momento. Lo que vemos en las noticias, lo que vemos suceder con estas compañías grandes como Target, Chick-fil-A o lo que sea, vivimos en un mundo loco en este momento. Podemos ver el impacto que eso tiene en los niños, lo que son enseñados, lo que les dicen, lo que escuchan, lo que ven, y cómo eso les afecta. Es natural para nosotros pensar, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde vino toda esta locura? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos de donde estábamos hasta aquí? ¿Cómo pasó? No creo que sea por causa de quién ha sido elegido, por quién está en la oficina, ninguna de esas cosas. En 1 Timoteo nos dice exactamente dónde viene. En 1 Timoteo 6 dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Me pregunto si tal vez, solo tal vez, no son las cosas que pensamos que han causado esta clase de maldad en el mundo. Me pregunto si somos nosotros como pueblo teniendo falta de generosidad. Me pregunto si lo que vemos en el mundo, lo que vemos en las escuelas, lo que vemos en estas compañías, me pregunto si esa clase de maldad ha venido de una falta de generosidad. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo es que el no ser generoso causa eso? ¿Saben? Si me sigues por una semana, una de las cosas, seguro notaron mucho que no quiero notar, pero una de las cosas de las que se darán cuenta es que la próxima generación está bien profunda en mi corazón. La razón que aprenderán eso no es por alguna cosa que les diga.
es por lo que verán a través de mis acciones. La manera que me ven hablar, la manera que pienso, todo gira alrededor de preparar y equipar a la próxima generación. No tuviera que decirles, pero lo verán. Me pregunto si la próxima generación no ha visto a Dios como alguien que realmente existe, no porque no lo hemos dicho, sino porque no lo han visto. Sé que decimos que Dios es número uno, que guía nuestra vida, pero ¿dónde está el sacrificio? En Salmo 51, a menudo estoy pensando sobre ¿por qué tiene que ser dinero? Lo entiendo, lo capto, el sacrificio, pero ¿por qué no puede ser mi tiempo? Valoro mi tiempo. Sacrificaré mi tiempo. ¿Por qué no puede ser mi familia? Tendré las peleas, traeré a todos a la iglesia, sacrificaré. ¿Por qué tiene que ser dinero? En Salmos 51, en el versículo 16, David dice, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Ese versículo lo hace más claro. Dice que Dios en verdad no quiere el dinero. No tiene nada que ver con el dinero. Quiere tu corazón. El único que ha querido. Al final del día, sobre todo lo demás, dice, no se trata sobre el dinero. Es que te estás aferrando a una pieza de tu corazón. No me estás dando tu corazón. Repito, creo que es común creer, ¿tienes mi corazón? Estoy en la iglesia todos los fines de semana. Ni siquiera me gustan las alabanzas, no me gusta el predicador, pero voy todos los fines de semana porque tienes mi corazón. Mateo 6, esto es lo que Jesús dice, no son mis palabras, son suyas. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Creo que lo que Jesús nos está diciendo a través de este versículo es, quiero tu corazón, pero sé que como pueblo, tu corazón está con tu dinero. Por lo tanto, no hay manera de que tenga tu corazón sin tus recursos. No puedo hacerlo. No importa cuánto ores, cuánto adores, todas esas cosas son buenas, no son malas, pero no puedo tener tu corazón hasta que tenga tu dinero. Si alguna vez has actuado en generosidad, hay una sensación. Es diferente que la adoración, es diferente que cualquier cosa que pueda decirles. Es diferente. Hay un despertar que sucede cuando actuamos en generosidad. Me pregunto si tal vez el cambio que todos deseamos ver suceder en nuestras escuelas, mundo, en nuestro trabajo, me pregunto si no vendrá de una sesión de alabanzas con los mejores cantantes que hayamos escuchado. Tal vez no vendrá del mejor predicador que Potential Church haya tenido. Tal vez vendrá de nuestra generosidad. Nosotros mostrándole a la próxima generación, esto no es algo que solo decimos, es algo que creemos. Todo lo que tenemos le entregamos a Dios. No quedan piezas en el tablero de ajedrez. No hay nada a lo que nos estamos aferrando. A menudo nos queremos aferrar a la última pieza de nuestros recursos. La última es nuestro futuro. He descubierto que es bien fácil para mí darle mi pasado a Dios. Siento que cuando somos salvos es la primera cosa que queremos darle. A veces hasta es antes de salvarnos. Es como Dios, la casa de esa persona en la que estuve la otra semana, eso es todo tuyo. Esa noche en la que estuve en la discoteca, Dios, eso es tuyo. Todas estas decisiones malas, estos errores, las cosas que he hecho, todo eso es tuyo. Pero en cuanto al mañana, eso es más difícil entregárselo. En cuanto a quién vamos a ser, eso es un poco diferente. No entregar nuestro futuro a Dios se demuestra de ciertas maneras. Una es ansiedad. Estoy seguro de que hay personas aquí, varias personas, que han lidiado con eso. Miedo de lo que puede pasar mañana. Ya sea en los próximos momentos, mañana, la próxima semana, o el próximo año, sea lo que sea. Esta ansiedad empieza a surgir porque no hemos confiado en Dios por completo, con la última pieza de nuestro futuro. Lo que lo hace tan difícil
En Salmos 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Encomienda al Señor tu camino. Esa es una promesa, no del pasado, sino del futuro. Él dice: encomienda al Señor tu camino. Es hacia dónde estás yendo, no dónde estabas, sino hacia dónde estás yendo. ¿Qué es tan difícil sobre eso? Porque lo hace bien simple. Encomienda tu camino a Dios, confía en Él y Él actuará. Creo que la parte difícil es que tu mañana es dictado por lo que haces hoy. Para poder darle tu futuro a Dios, no es solo decir: Dios, mi éxito es tuyo. Dios, tráeme éxito. Tráeme éxito financiero. Tráeme prosperidad en el futuro. Todos pueden hacer eso. Pero para decir: Dios, realmente tienes mi futuro, tenemos que entregarle las decisiones que tomamos hoy. ¿A dónde vas después de la iglesia? ¿Con quién estás hablando? Si vas a empezar a servir hoy, si vas a dar, si vas a orar, sea lo que sea, para que Dios tenga tu futuro, Él tiene que tener toda decisión que tomes hoy. Entonces, ¿qué hacemos sobre esto? Creo que si eres como yo, sabes que hay una pieza a la que te estás aferrando. Algo que Dios te ha estado pidiendo y ha estado jalando tu corazón diciendo: estamos preparándonos para movernos. Hay algo grande acercándose. Tengo algo planeado para ti, pero tengo que tener esa última pieza para poder actuar. Tengo que tener esa última pieza con la que has estado tratando de quedarte, la última pieza que has estado enterrando en la esquina, tratando de alejar de mí. Esa es la pieza que necesito para hacer exactamente lo que has estado pidiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Me gustaría hacer algo que hemos hecho en Youth. En Youth, hemos tenido estos momentos donde los estudiantes han venido al frente y hemos tenido líderes ahí para orar con ellos. Es bien simple. Tengo fotos que estarán en la pantalla. Lo que es increíble sobre este momento es que, con lo simple que es, no pensando mucho sobre eso, solo dando la oportunidad a sus estudiantes para orar, ha causado cambio de vida, semana tras semana. Estudiantes en lágrimas, quebrantados, porque están entregando su pieza. Dicen: Dios, necesito darte la última pieza que tengo. Hemos visto logros. Hasta diría, los primeros pasos de renacimiento, por causa de este simple acto de conversación. Eso es lo que quiero hacer hoy. En un momento, el equipo de alabanza va a cantar una canción y voy a invitar a los líderes aquí al frente. Mientras cantemos esa canción, van a tener que tomar una decisión. Puedes acercarte a ellos y puedes decidir: voy a ser humilde en este momento. No sé lo que las personas van a pensar, no sé qué conversación tendré que tener con mi cónyuge después de esto, pero seré humilde en este momento y admitiré que hay una pieza de ajedrez, mi rey, a la que me he estado aferrando. Algo que no le he entregado. Algo que he tenido miedo de dejar ir. O puedes aferrarte a eso. Puedes salir de aquí sintiendo como: Solo no estoy listo para dejarlo ir. Creo que Dios quiere moverse en este lugar. En verdad lo creo. Creo que hay personas aquí que están orando desesperadamente por un logro. Y este es ese momento. Lo que va a pasar es que voy a orar por nosotros. Mientras esté orando, los líderes van a venir al frente. Y apenas diga amén, la alabanza empezará y tendrán que tomar esa decisión. Si quiere venir al frente y orar con uno de los líderes o no. Voy a orar por nosotros. Querido Señor, venimos a ti como personas quebrantadas. Señor, somos tan imperfectos. Me confunde mucho que quieras usar personas como nosotros, que cometen errores constantes, que cometen errores todo el tiempo, pero por alguna razón, Jesús, tu corazón quiere usarnos a nosotros. Señor, oro para que en este momento, sea lo que sea a lo que nos hemos estado aferrando, sea lo que sea que lo ha hecho difícil para ti trabajar a través de nosotros, oro para que aprovechemos a estos líderes, que vayamos a ti y tengamos una conversación sobre entregar esa pieza. Señor, puede que no sepamos cómo va a lucir, puede que no sepamos el resultado, cómo todo va a suceder,
Pero Señor, estamos confiando que cuando te entreguemos todas las piezas, no algunas, no la mayoría, sino todas las piezas que tenemos, sabemos que así como David dijo, actuarás. Así que Señor, oro para que seamos fieles en este momento. Repito, apenas diga amén, no esperes saber lo que otra persona va a hacer. Si eres tú, quiero que vengas al frente para orar. Señor, te amamos. Estamos bien agradecidos por ti. Es en tu nombre que oramos. Amén. Pónganse de pie y respondan. Como hemos escuchado al pastor, este es un desafío a tomarnos un tiempo y reflexionar sobre aquellas cosas que todavía no le hemos entregado a Dios. Piensa por un instante qué áreas de tu vida debes entregársela al Señor. Y hagamos una oración juntos para pedirle al Padre que Él tome todo en nosotros y sea Él poniendo en nuestros corazones su perfecta voluntad y ayudándonos a alcanzar realmente todo aquello que Él tiene preparado para nosotros. Señor Jesús, queremos venir delante de Ti a entregarte cada área de nuestra vida, Señor. Queremos realmente rendirnos ante Ti, queremos estar cubiertos por Tu presencia, te entregamos nuestra vida, renunciamos a todo aquello que no es bueno para nosotros y te pedimos, Padre, que Tú nos fortalezcas, que Tú nos ayudes y que Tú sigas encaminando cada uno de nuestros pasos. Queremos vivir conforme a Tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero también invitarte a tomarte un tiempo para poder pensar en la generosidad, la oportunidad que tenemos de dar de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Recuerda de que nosotros somos bendecidos para poder bendecir a otros y siempre hay la oportunidad de poder ayudar a otros que están en necesidad. Si tú deseas ofrendar o diezmar en el lugar donde te encuentres, tienes a continuación un enlace para que puedas hacer tus donaciones. Pero vamos a orar pidiéndole al Señor que Él bendiga nuestra economía, que Él realmente sea el Dios de nuestra prosperidad. Señor Jesús, venimos delante de Ti a darte nuestros diezmos, nuestras ofrendas, seguros de que Tú eres el Dios que cuida de nosotros. Padre, ponemos delante de Ti nuestra economía y te pedimos, Señor, que Tú nos ayudes a alcanzar la verdadera prosperidad en Ti, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Qué gran prédica hemos tenido el día de hoy! Quiero recordarte algunos anuncios importantes antes de despedirnos el día de hoy. Primero, quiero recordarte que este 23 de junio arrancamos un nuevo grupo de conexión que va a despertar tu potencial. Así es el nombre de este grupo de conexión, así que recuerda poder inscribirte en el link que está apareciendo en este momento en pantalla. También quiero contarte que nuestros adolescentes están yendo de campamento en agosto. Y si tú quieres invertir en la próxima generación, estoy segura que vas a poder impactar la vida de un antes y un después en un adolescente. Así que invierte en ellos, ayúdanos a no dejar a ningún adolescente por fuera de este campamento. El próximo domingo, domingo 25 de junio, tendremos nuestra tarde de ADN. Ven, diviértete con nosotros, aprende sobre nuestra cultura, ayúdanos a poder hacer iglesia juntos. Así que puedes desde ya inscribirte en el link también que está apareciendo en este momento en pantalla. Si tú el día de hoy nos estás visitando por primera vez, es un honor el día de hoy tenerte en línea. Puedes ingresar también a potentialperú.info, dejarnos todos tus datos y estoy segura que pues, nos pondremos en contacto contigo para ayudarte en lo que tú puedas necesitar. Ahora sí, eso ha sido todo el día de hoy. Muchísimas gracias por haberte conectado y haber estado en línea con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.